Desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, Acuavalle puso en marcha un racionamiento sectorizado de agua en el municipio de Viges en diferentes horarios y en la parte alta y baja del municipio debido al intenso verano y a la falta de caudal de los ríos que abastecen el acueducto. Entre las 8 de la mañana y las 12 del día, 1 de la tarde, la zona alta va a tener agua y la zona baja se le restringe el servicio. Y al contrario, en la tarde, la zona alta se va a quedar sin agua y la zona baja va a tener agua. Entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana se suspenderá el servicio de agua en todo el municipio de Viges. De otra parte, la gobernación del Valle, a través de Vallecaucana de Aguas, adelanta la construcción de un pozo profundo para terminar con esta problemática. Con la voluntad plena de la señora gobernadora, está haciendo una inversión de 2.500 millones de pesos en la construcción del nuevo pozo profundo para Viges, o denominado pozo alterno. Van a solucionar de manera definitiva el tema del racionamiento en Viges. Acuavalle hizo un llamado para el uso racional del agua en Viges e informó que algunos sectores van a ser abastecidos con carro tanques.